buena toma, Ferco. Como pinche producción acá. No mames. Eso espero, eso espero. ¿Sí, sí me contratas? Por supuesto que sí, güey. Jalo. De vuelta al estadio, toca vestirse de gala y estrenar, así que acompáñenme. Antonio, ¿cómo estás hoy? Hola, Armand, mucho gusto de verte en persona. Siempre vemos tus videos, e incluso con mi esposa, cada pospartido subes tus videos y ahí estamos al pendiente de cuando lo sacas. Y pues ahora nos animamos a venir para acá y conocerte en persona. Muchas gracias. Y mira, es mi esposa, mi hijo Christopher, su amiguito. ¿Cómo vamos a quedar hoy? Ya, 2-1. 2-1, ¿ganamos o perdemos? Ganamos, ganamos, bueno. 3-0. 2-0. 3-3. Optimista. Demasiado. ¿Gana el azul o vamos con el Pachuca hoy? 1-1. Mesurado. Mesurado. Ay, tranquilito, despacito, dice la canción. Y gracias a toda la banda chida que se acerca a saludar, ustedes son lo mejor de ir al fútbol. Y vámonos para adentro, que me muero de ganas de ver a la máquina contra los Tuzos. Y aquí está Cruz Azul contra Pachuca. Bueno, pues se inicia un nuevo torneo para la máquina. Aquí andamos con la banda de Tecate para ver esta jornada 1 entre el Azul y los Tuzos. Les juro que no estaba pedo. Corrección, jornada 2. Pero es que como era el primer partido de local, pues a uno se le cruzan los cables. Acá viene Cruz Azul. Eso. Santi Jiménez. Santi en la personal. Pero güey, la finta que le hizo, güey. Apenas le sobró en el toque. ¡Ah! ¡Seas mamón! Aquí hay falta. ¡Penalti! ¡Es afuera! Es fuera, es que sí, es fuera. Sí, yo les dije que fue afuera. ¿Fue Pavón? Ah, bueno, pero yo también lo creía, no solo Pavón. Kevin, el centro, el cabezazo. ¡Ah! ¡No lo vi! ¡No! Oye, por estar viendo... No vimos... ¡Había dominado Pachuca! Bueno, gol del Pachuca... pues no sé, no lo vi. O sea, por estar volteando para otro lado, básicamente. Hasta aquí mi reporte. ¿Alguien te lo puede ayudar? Estaba pensando en cómo ir al baño. ¡Ya la perdió Avilés en el centro! ¡El remate! ¡Cácatelas! Contra uno que ha... ¡Chávez! ¡Gol! ¡No! ¡No me chingues que otra vez no lo vi! Otra vez no lo vi. La vi besar la red. No lo vi otra vez. ¿Alguien me puede explicar? Por favor, ¿me pueden dar su testimonio? Güey, pues simplemente la tuvo ahí el pendejo este, güey. Le tira de fuera del área, güey. Oye, también, güey, nadie le presionó, güey. Nadie le hizo mosca, le tira, güey. Y se le va. La verdad es que también yo creo que se le fue a ese, güey. Segundo gol del Pachuca, segundo gol que no veo. Jornada 2, primer partido de local y ya estamos abucheando. ¿Merecidos abucheos, Pamón? ¡Sopa! No sé qué responder, güey. Estoy en shock, güey. La circulan, ¡levanto! ¡Oh! Sí, ese güey mete goles de chilena cada 15 minutos, güey. Aguirre levanta la pelota. ¡No! ¡Seas mamón! ¡Levanta la jugada defensiva! ¡Santi! ¡Ahí está! ¡Ay, güey! Después Kevin Álvarez. Álvarez. No, es que no mames. ¡Trazo! ¡Rebote! ¡No mames! Bueno, ahora sí metió las manos, por adiós. Aquí viene el Cruz Azul, el balón con el Mellizo. ¡Ahora! ¡Ahora! Mellizo la traza, vamos a ver la velocidad. Rotondi solo, Rotondi solo. Por el otro lado, Rotondi, la pelota para Rotondi. ¿Se estrena sí o no? ¡Ay, no seas mamón, Rotondi! ¡Ah! Era el estreno glorioso y le pegó con la espalda. Pinilla. A ver, no sé con qué le pegó, pero... ¡Véngale, Mao! No vamos a meter gol nunca. No vamos a volver a meter gol nunca aquí. Ahí les va el dato. El Pachuca no le gana al Azul de visitante desde el 2014. Con gol del Chavo Alustiza en el Estadio Azul. 8 partidos han pasado. Había
han pasado hasta este día en el que nos la retropellizcaremos. Tapias por arriba, gana Antuna, la pelota pegó en la mano. Va a haber penal para el azul en el minuto 93. Ya, patealo, güey, si no está, no es tu pedo, güey. Bueno, va a haber penal para el azul, que pues no sé si sirva de algo para que siga la racha de Santi. ¿Lo vas a tirar igual, güey, a la izquierda? Toca cruzado, ¿no? Aquí está Santi, gol. Santi Jiménez para que siga la racha del 9 cementero, pero que salvo auténtico milagro no va a servir de mucho. Máximo el azul tendrá otra jugada. Pues termina el juego. Bueno, pues no hubo otra, se acabó el partido, bye. Obviamente no está chido perder, pero tampoco vamos a hacer un drama por eso, ¿no? Y ojo, creo que esto viene bien en cierta forma, porque ya estábamos súper agrandados y creyendo que el Cruz Azul iba a ser una aplanadora en el Clausura 2022, después de que empezó ganando la Supercopa de la Liga MX y venciendo a Tigres como visitante en el Volcán. Pero la cosa no iba a ser así de fácil. El Cruz Azul es un equipo que está una vez más en transición por el cambio de entrenador, la baja de algunos jugadores y la llegada hasta el momento oficialmente solo de uno. Recuerden bien, nos prometieron tres refuerzos esta misma semana, hace ya como tres semanas. Esta semana sí garantizamos que tiene que haber mínimo tres refuerzos para Cruz Azul. Una cosa que sí es preocupante es el desempeño de la máquina en la cancha de la Azteca, porque hasta el momento, en lo que va del 2022, ha perdido 7 partidos ahí. Y eso es algo que tienen que corregir sí o sí, porque es dificilísimo aspirar a algo cuando pierdes tantos puntos de local. Y ojo, que no hay que demeritar a los Tuzos, porque dieron un partidazo y no ganaron por más goles, porque de plano podría decir que el azul hasta suerte tuvo. Fueron ampliamente superiores, se dice, y no pasa nada. Debutó Rotondi, lo cual es positivo. Y bueno, no tuvimos que esperar a la jornada 8 para ver sus primeros minutos, como muchas veces ha pasado con la máquina. Obviamente el tiempo que jugó no da para hacer un análisis de si trae o no trae con queso, pero tuvo una por ahí que ¡oh! Le pegó espantoso. Lo de Sebastián Jurado, hablemos de lo de Sebastián Jurado, porque siendo sinceros, el segundo gol se lo come, y ya le había pasado en el partido de la jornada 1 contra los Tigres, que se comió uno aún peor. Jurado se tiene que poner las pilas ya o ya, porque uno, ni es un chavo; dos, sabemos que tiene condiciones; y tres, a pesar de que te saque 3-4 buenas por partido, no puedes estar cometiendo un error en cada juego que te va a terminar costando puntos. El azul da y el azul quita, así como ganó de visitante en el Volcán, pues ahora pierde como local en el Azteca. Ni todo era maravilloso antes de este partido, ni es un drama por esta derrota, porque ya conozco cómo somos. Un día ganamos y estamos para competir con el Real Madrid en la Liga Española. Al otro perdemos y queremos fuera a Aguirre y a todos los jugadores porque son unos muertazos. Luego, primer partido de local, abucheos. Somos super bipolares, somos super hiper bipolares. Próxima jornada, visita al Atlas, que no empezó muy de aquello el torneo, y esperemos volver a sumar, ¡qué carajos! Y listo, como siempre, una alegría volver al estadio, toparse y cotorrear con banda chida, saludarnos los azules. Y bueno, ya vendrán los puntos, ya vendrán las victorias, este equipo va empezando, no hagan drama, repito, no hagan drama. Cuídense, chavos. ¡Chao! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always get.